Señoras y señores, mire, esto, tú sabes que la última edición de la revista TV y Novelas de Puerto Rico, en la portada, Héctor, pues salió que un artículo escrito por Laura Buitrago, donde dice, míralo ahí, léeme lo que dice ahí debajo de Novelas de Daddy Yankee. ¿Qué dice ahí? Exclusiva, Daddy Yankee aseguran que practica la santería. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, Héctor, se ha formado un revolú que no se sabe ni la hora por que esa, es. Por esa situación. Por sí. Esa situación. Sí. Entonces, señores, en el artículo, en la segunda página, donde, ¿sabes? Cuando empieza ya el reportaje, a principio del reportaje, sí. Mira lo que dice, Héctor. A ver, vamos a ver qué es lo que dice. Déjame ver ahí en la primera página. A ver la primera para página. Que vean. Me dice, se inició la santería en pregunta. En pregunta. Sí. Léete arriba, Héctor, léete arriba. Uy, señor. Aseguran que el cangri ahora se llama Oturupón, Oturupón o C. O C, así sea, Oturupón o C. Oturupón o C. Léete ahí. Una persona que practica la santería nos aseguró que Daddy Yankee se inició recientemente en la religión y que incluso ahora se llama Oturupón o C, nombre que proviene de los signos de Oturupón y Ose Meli. ¿Esto? Señoras y señores, y eso lo publicó la revista TV y Novela de nuestros grandes amigos, el señor William Venegas y Omar Matos. Anda pa'l cielo. De hecho, ahí dice que fue una tal Laura Buitrago, no la, sé si la redactora la que hizo. Sí, exacto, supuestamente, pero la verdad que yo no sé si trabaja aquí en Puerto Rico o trabaja allá. Esos nombres no los había oído. Es la cosa. Entonces, en la última página de ese reportaje, Héctor, ahí están, ellos sacaron la información de algún sitio. Seguro. Y la sacaron de ahí. Seguro. Vamos a ver en esa página para a que ver ustedes la página. Vean. Que ahí esta vez está toda la cuestión. De hecho, entrevistaron, señores, a Richie Viera, Héctor, que él es musicólogo y eso. Miren lo que dice Richie Viera allá arriba, señores. A ver. Mira, léete ahí esto, léete ahí. El musicólogo Richie Viera compartió con nosotros detalles muy interesantes de la regla de Osha y Fa. Forma correcta de llamar a la santería. Entonces, al lado de eso, Héctor, mira, me dice, ¿qué artista se ha identificado con la regla de Osha? Le preguntan a Richie Viera, ¿qué dice él? De los vivos, Germán Olivera, Ivy Queen, Larry Harlow, Alberto Santiago, Tego Calderón y Daddy Yankee. Señores, Richie Viera tiró al medio a todo el mundo, sí, ahí. Está como canseco. O sea, que él dice que el man Olivera, ¿quién es el man Olivera? ¿Quién es ese? Germán Olivera, ¿será un salsero? Yo no sé de quién es. Yeah. Ivy Queen, sí. Santera. Ajá. Larry Harlow, bueno, santero. Adalberto Santiago, el salsero, santero. Tego Calderón, santero. Mira, y él dice que Daddy Yankee también. ¿Y Daddy Yankee? Señoras y señores, entonces abajo, bien abajo, donde dice que es la santería. Sí. Miren eso. Ahí vamos a ver ciertas mira, déjame ver el señor que está vestido de azul. Déjame ver eso. Mira, el señor que está vestido de azul, entrale un poquito, dice, felicidades por su iniciación. Ajá. Ese señor se llama Max Ifasegun Awo Aceda. Ajá. Y entonces, arriba, en la parte de arriba, sí, también dice ahí, ¿ves? De la revista Orunmila, dice, Daddy Yankee se inicia en Awo Ifakan. Mire para allá. Señores, mire, aquí no se sabe, ahora mismo no se sabe ni la hora que es. Ay, padre, yo no había visto eso nunca. Héctor, tengo un, hoy Daddy Yankee dio una conferencia de prensa. Sí. Señores, vamos a ver en la conferencia de prensa qué fue lo que sucedió allí. Adelante, Daddy Yankee. A ver eso. Número uno, le doy las gracias a la Comay por permitirme expresarme por su medio. Di la conferencia de prensa para aclarar un reportaje totalmente falso que publicó la revista TV Novela, que estoy practicando la santería. Le quiero decir a toda mi gente que eso es totalmente falso, una total difamación a mi persona, pero sí respeto las creencias de todo el mundo tiene el derecho de escoger su religión, eso siempre se va a respetar. De la misma situación, yo pido que respeten las mías. Y las mías son 100% Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aquí, ¿cristiano, católico? Cristiano, 100%. Gracias. Así que muchas gracias, Comay. Ya tú sabes. Respeto.
Muy bien, entonces, gracias a Daddy Yankee, gracias. Chévere, entonces, dentro de la conferencia de prensa, arremetió contra la gente de TV y novela, entiéndase, acá en Puerto Rico, que son los que manejan, pues, don William Venegas, que es el que más manda, y entonces Omar Mato, que es el que lo secunda. Sí. Señoras y señores, la guerra empieza entre Daddy Yankee y la revista TV y novelas. Eso es serio. Bueno, vamos a ver allá. Eso es serio. Vamos a ver lo que dijo Daddy Yankee. Vamos a ver qué dice. Porque la verdad es que eso no es verdad. Ellos están tomando información del internet y crean la noticia porque saben que este servidor mueve ejemplares. Y van a utilizar todo el tiempo mi imagen para mover y vender su revista. Eso es lo que están haciendo, pero quiero dejarles claro de que a ellos yo no le he dado una entrevista hace 2 años. ¿Por qué? ¿Yankee? Porque simplemente se dedican a la manipulación de la información. ¿Y no hacerlo? Llevo 2 años, no me interesa salir en entrevista ni me interesa que me entrevisten. Así de claro estoy y se lo estoy diciendo de frente en la cara. Señoras y señores, Daddy Yankee, molesto. Sí, está mal. Señores, mire, aquí puede haber dos cosas. Puede ser que Daddy Yankee esté diciendo la verdad o puede ser que Daddy Yankee pues esté tratando de encubrir esta situación. Richie Viera, Héctor, dice que sí, que Daddy Yankee está en la religión. Ajá.